Ahora que has vivido en carne propia todo lo que atravesó, pues una mujer muy fuerte, porque los inicios del matrimonio sin dinero, la pérdida de hijos, hijos seismesinos, o sea, si era una tras otra. Sí, oye, no, no, yo por eso yo creo que es una mujer muy fuerte, porque sí pasó por muchas. Todo esto se va a ver en esta segunda temporada. Es una temporada muy bonita, pero también, pues sí, con escenas muy fuertes, con momentos muy fuertes, y vamos a ir viendo cómo se van consolidando y cómo van, pues, pasando todas estas cosas tan difíciles que tuvieron que pasar como matrimonio y cada quien también en lo personal, ¿no? Estos embarazos tan difíciles, o sea, Cuquita perdió más o menos como 9 bebés y todos sus hijos fueron 6 mesinos, 7 mesinos y pues porque ella tiene una condición en la sangre que es el RH negativo y eso hace que sea como muy complicado cada embarazo, ¿no? A ella le hubiera gustado hasta tener más hijos de pronto, pero pues de plano no se pudo y era un riesgo también para su vida, ¿no? Entonces, esto también se va a ver en la pantalla, estos momentos tan dolorosos que ella pasó y estas ausencias también de él, porque pues él para poder llegar hasta donde llegó, al ser este ícono tan importante a nivel internacional de la música vernácula, pues también eso provocó que tuviera muchísimas ausencias, ¿no? En su familia, que estuviera demasiado de gira, de viaje, o grabando discos, o en sus eventos, y se ausentaba mucho. Entonces, pues cómo vivió Cuquita este abandono y los hijos también, ¿no? Todo esto se va a ir viendo. También, pues todo el viaje tan maravilloso a través de la historia artística que hizo Vicente, de verdad, qué vida tan maravillosa tuvo, ¿eh? O sea, es muy interesante, la verdad, codearse con tantos íconos de la historia artística mexicana y también a nivel internacional. Vamos a ver a Cantinflas, a Irma Serrano, a Lucha Villa, a Raúl Velasco. Bueno, va a ser, está muy bonita la temporada, la verdad. Así que estoy muy contenta que ya la vamos a presentar el día de hoy.